Bebé, ya no soy tan malo. Exactamente la hora 19 en todo el territorio nacional. Viajamos hacia San José de la Dormida con nuestro compañero Franco Farías. Noticia urgente a esta hora. Urgente, la radio de Totoral informa primero. Informa primero. Adelante, Franco, te escuchamos. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias, Jonathan. Muy buenas tardes. Continuamos trabajando con esta terrible noticia que se ha dado en el norte de la provincia de Córdoba y tiene que ver con el femicidio de una joven de 33 años de edad en la localidad de Caminiaga, en el departamento Sobremonte. Esto ocurrió esta mañana y en ese entonces el presunto asesino, el presunto femicida, se dio a la fuga. Hace minutos podemos acceder a la información ya oficial a través de la justicia y hablamos con la fiscal Fabiana Pochettino, que es quien investiga el caso. Confirmó que tras varios minutos de negociación, finalmente este hombre se entregó y está a disposición del Ministerio Público Fiscal. ¿Qué datos hasta el momento podemos conocer de lo que sucedió? Lo vamos a saber ahora porque tenemos un audio exclusivo de la fiscal que nos habla respecto a la causa. La vamos a escuchar y después vamos a sumar algunos otros detalles que tenemos de la investigación. Jonathan. Adelante. En horas de la mañana, en la localidad de Caminiaga, departamento de Sobremonte, se produjo en principio lo que la hipótesis que maneja la fiscalía sería un femicidio, la muerte de una mujer producto de un disparo que ingresó por la espalda, y el autor de ese hecho sería su expareja. Bueno, concurrimos al lugar del hecho con policía judicial y todos los equipos. El hombre se dio a la fuga. Esto sucedió dentro, en el interior de un domicilio vecino. El hombre se da la fuga y bueno, en horas del mediodía, casi ya tarde, siesta, se entregó. Luego de buscarlo por todo el monte, logramos dar con él y él termina negociando, o sea, su entrega, que bueno, quería que hubiera determinadas gentes presentes. Se dispuso la presencia de esas personas que él pedía y logramos que él depusiera su actitud, se entregara, como así también se produjo el secuestro del arma que habría utilizado en el hecho. Ahora estamos a la espera de la autopsia que se está realizando y bueno, obviamente hay que peritar el arma y otras series de medidas probatorias. En principio tendríamos un femicidio. Adelante, Franco. Bien, eso es lo que confirma la fiscal, Jonathan. Bien. A ver, ¿qué se sabe respecto a esta situación? El femicida tiene también 33 años de edad. ¿Qué condición ponía para entregarse que estuviera presente su patrón, que es una persona de confianza? Recién allí, cuando se vio acorralado con la policía, hace esta negociación y cuando llegó el patrón, se puso a disposición de la justicia y entregó el arma. ¿Cómo habría sido el homicidio, el femicidio? ¿Él la habría esperado en un pequeño sendero, en un pequeño camino ahí en la localidad por donde ella iba a cruzar para ir a trabajar? La embosca, tenía en su mano una escopeta, la amenaza y ella sale corriendo, hace un primer disparo que no logra darle y la mujer ingresa a los gritos a la casa de una vecina pidiendo auxilio y detrás de ella entra el asesino. Allí le dispara por la espalda y la mujer cae malherida y muere en el lugar a los ojos de los dueños de la casa. Luego se escapa, se va hacia el monte y allí es donde comienza este operativo donde finalmente lo atrapan. El hecho ha conmocionado a toda la comunidad y a todo el norte de la provincia de Córdoba. Es increíble para Caminiaga lo que ha sucedido y no sale lamentablemente de su asombro. Perfecto, Franco. Bueno, nuestras condolencias para toda la familia. Muy, muy completo tu informe y estamos a la espera de más información. Por supuesto, todo va a estar en nuestra página web www.laradiodetotoral.com.ar. Franco. Así es, ahí van a estar todos los detalles, lo que hasta ahora se sabe de este caso.
como decíamos, ha sido muy fuerte lo que ha sucedido. Esos dos disparos que escucharon hoy los habitantes de Camiñaga, lamentablemente, eran el anticipo de quizás el peor crimen de la actualidad de aquella comunidad. El acusado es oriundo de un pequeño paraje rural que está ubicado en cercanías de Camiñaga. Y como dato final, hemos consultado a la fiscalía y nos dicen de que también se está investigando si existía, si podría haber existido alguna denuncia de violencia en el marco de esta situación. Recordemos que él era la expareja de esta mujer, también es parte de lo que se está investigando, esto seguramente lo podemos ampliar más adelante. Todo esto, información exclusiva de Estación FM, la radio de Totoral. Perfecto, Franco, hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Donde está la noticia, está la radio de Totoral.